Ricardo Divino, le viene pegando, ganaba Jerónimo Astrada con gran presencia y después Fabio González. Ahora Nicolás Rabino mete el largo, Marpito gana, firme otra vez Jerónimo Astrada. Ya tiene el 4 del negro y en el centro aparece Astrada para cortar y pasa Aguirre. Y esta puede ser buena para el negro, a ver qué hace Carmel Danado, la metió el punto penal, no te parece justo. Jerónimo Astrada para dejar el peligro. Jerónimo Astrada aleja el peligro. Aguirre, ahí está Matías, qué linda bocha para Chompi, que acelera pero llega antes. Jerónimo Astrada que desplaza con su brazo y falta. Retrasa para Pelosi, centro de Martín con pierna izquierda buscando la rabelina, anticipa Astrada. A ver qué pasa con esta maniobra, Matías Aguirre, la marca está Jerónimo Astrada. Y el centro aparece atento. Jerónimo Astrada para enviar la pelota por línea de fondo. Aparece bien parado Jerónimo Astrada. Corre Toti Montserrat. Jerónimo Astrada aparece para ganar de cabeza y alejar el peligro. Atensado, atensado. ¿Qué hace Cabral? Desnivela, viene el centro, pegaba la pelota en Jerónimo Astrada y se pierde por línea de fondo. Y se viene Unión con Juárez, quiso filtrarla para Cabral, pero aparece siempre bien ubicado, firme y sólido Jerónimo Astrada. Juárez, ahí está quien recién logró filtrar una pelota de mano a mano. Astrada que mete para que corra Montserrat. No se va la pelota, le queda Córdoba. Viene el centro de Adrián. Aparece Jerónimo Astrada para ganar de cabeza. Lo dice Alejandro Alanda. Viene Maxi Aguilar con el envío. Atención por arriba, llega el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¿Entró o no entró? ¡Sí! ¡Gol! ¡Astrada! De campeonato. ¡Gol! El 9 de julio lo hizo Jerónimo Astrada con suspenso, reclama la gente de Unión. Cardoso dice que entró la pelota. Empata el partido el 9. Ahora el juego está 1-1. Izquierdo para Adrián Córdoba, va al centro, aparece Jerónimo Astrada, aparece Flavio Díaz y mete Juárez y Astrada. Perfecto, Astrada apareció en un momento fundamental porque si no Cabral se iba mano a mano, ¿eh? Ese es otro de los puntos muy altos del 9 esta tarde, ¿eh? Jerónimo Astrada. Para pegarle Lautaro Romero, el arquero del bicho verde. Astrada vuelve a ganar como lo hizo en toda la tarde, como lo hizo en todo el campeonato. Hacia la ubicación de Suárez, el Rafaelino mete centro, gana Jerónimo Astrada una vez más de cabeza. La bocha para Capelletti, pero atento Jerónimo Astrada que sostiene un gran momento, primo, realmente, sí. Qué bien que está el ex Atlético. Bueno, a Sataná no le gusta nada que los rechazos sean cortos, Este tiene que ser largo porque si no entra y se enoja en serio. Fíjate que hasta ahora, y nuevamente, repite dosis, cada vez que salió a cruzar ganó Astrada. Sí, lo que también es muy cierto, que sale y cruza para ganar a las espaldas de Acuña. Julián se vuelve para Jerónimo que mete el largo para que corra Núñez. Lo bloquean, viene.
va a pegar, va a generar tirón centro pasado, va a dar gol. Hay infracción, dice Retamoso, protesta Satanás, Bonai, para ver, para repasar. Mandela hacia adelante, lo presiona Jerónimo, le ganó. Está de la pelota maneja. Algo corto, no nos sentía, no nos sentía. Bueno, lo que pasa es que también... Cabanitas, va a cerrar el asco, tiró el centro atrás Jerónimo. Enorme cierre de Jerónimo Estrada. Tira de derecha ahora la pelota hacia el centro, devuelve Jerónimo.